Vámonos ahora con el desarrollo de las noticias de la noche barranquillera. Doña Grace Rodríguez, hola. Aleja y televidentes, pues miren, iniciamos hablando del robo de un bus de transporte interdepartamental, eso allí en la terminal de transportes del municipio de Soledad Atlántico. El presunto delincuente llegó hasta el lugar, sacó el autobús como Pedro por su casa, como diríamos acá en la costa, y bueno, hay que decir que en medio de la persecución y en medio de la huida terminó chocando por lo menos 4 vehículos más y ocasionando múltiples daños materiales. Hablamos con el conductor que tenía a cargo este bus y nos contó qué fue lo que pasó, así que los detalles en el siguiente informe. El bus de transporte interdepartamental se encontraba estacionado en la terminal de transportes de Soledad cuando el presunto ladrón lo sacó del lugar como Pedro por su casa. Iba a entrar a turno, estaba en rampa. Cuando de repente estábamos tomando tinto y esa vaina ahí, como siempre se hace, y nos avisaron por allá, un loco se montó, un loco trabajo, quién sabe, sacó el carro, y cuando quisimos correr atrás de él, sacó el carro ya demasiado tarde. De inmediato, el conductor del bus dio aviso a las autoridades. En medio de la persecución, el señalado delincuente chocó otros 4 vehículos. Era lo que cogió la curva, vio el poco carro aguantado y empezó a golpear carro. Y acabó con esto. Este bus que está aquí de Salpa fue el que me golpeó, me estrelló, me estremezó todo. Y vengo con toda mi familia, 2 menores de edad, uno de 2 años, uno de 5 años y mi esposa. Gracias a Dios, los niños están bien. Finalmente, la policía logró capturar al señalado ladrón. Y puesto a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y daño en bien ajeno. El hecho no dejó personas heridas, pero sí múltiples daños materiales.